suscríbete y para recibir todas las notificaciones haz clic en la campanita y dale a aceptar. Te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el canal de deportes Inman Rimón. Os doy las gracias por ver el vídeo. Lo primero que quería decir es que le dejes a me gusta cuando veas el vídeo. Si os gusta, yo espero que sí. Que te suscribas o compartas. En principio, el vídeo de hoy es un vídeo de una coreografía de Esther, que la verdad que en clase la he hecho y me ha gustado bastante cómo ha quedado. Entonces quería compartirla con vosotros, si sois monitores de aeróbic o si queréis practicar en casa, para vuestra clase o para practicar. Bueno, es sencillito. Comenzamos, os hago la coreografía como queda y ahora después la voy enseñando poquito a poco, ¿vale? Paso a paso. Bueno, comienzo la coreografía. Bueno, empezamos aquí con un movimiento. 2, 3, 4, mambo, mambo, una V, patada, rodilla. Muy bien, pues esa es la coreografía. Te la voy enseñando poco a poco. Bueno, vamos a hacer primero 16 tiempos de un trabajo, de una parte que trabaja en las dos piernas a la vez. Entonces no necesitas ningún paso para que te cambie de lado, para equilibrar el ejercicio. Es un ejercicio que trabaja en las dos piernas a la vez. ¿Vale? Empezamos haciendo rodillas, que son en total 16 tiempos, son 4 veces. 4 veces. Cuando ya lo tengamos, entonces nos quedamos con dos rodillas, mira, una rodilla, otra rodilla y estas dos últimas rodillas que vienen ahora las modifico por toque, toque. Lo repetimos para que lo cojamos, la rodilla, toque y lo vamos modificando, cha, 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 toque, cha, cha, cha. Lo tenemos con rodilla, así es como queda, rodilla, toque, cha, cha, toque, cha, cha. Bien, lo tenemos. Las dos rodillas, el toque chacha, son 16 tiempos. Bien, ahora empezamos con otra parte que va a ser la con la que empecemos. ¿Vale? Entonces, pisamos aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa patada no cambia de lado. Aquí 12 tiempos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la patada. ¿Vale? Vamos modificando esos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo repito. Aquí arriba igual que al principio, 2 veces. 1, 2, 3, 4, en el suelo. 5, 6, 7, 8. Arriba como una V. Subo y bajo, patada. ¿Vale? Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vale, vamos dando un poco de forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una V y la patada. Sí. 1, 2, 3, 4. Mambo. Mambo. Hay una V. Subo y bajo. Y patada. Le vamos dando un poquito de cadera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la patada. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y la patada. Ya tenemos esos 16 tiempos
a los dos lados, que en total son 32 tiempos, a los dos lados, ¿no? Bien, pues ahora con el paso que os he enseñado antes, de rodillas y toco cha-cha, lo mezclamos. Fíjate, comienzo con este último movimiento, que va a ser el primero que va a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y en vez de hacer lo mismo al otro lado, introducimos el que aprendimos antes. Queda el de la rodilla, rodilla, aquí, cha-cha, y aquí, y ya tenemos 32 tiempos. Ahora lo mismo al otro lado, y en total van a ser dos bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, esta rodilla, papá, papá, toque, cha-cha, toque, cha-cha. Bien, una modificación más, con este último de las rodillas, lo modificamos con pinza hacia el principio, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, y ahora la rodilla, en vez de hacerla aquí de frente, la ponemos así de lado y lo pasamos por detrás, ¿eh? Por detrás, ¿vale? Toque cha-cha, este lo damos igual. Toque cha-cha, lo repito. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Rodilla pasa para adelante, para adelante. Toque cha-cha, toque cha-cha. Lo tienes, ¿no? Vale, vamos a por otro. El siguiente es muy sencillo: es rodilla. Baja tijera, rodilla, te bajas y te sale la otra pierna. Es un ejercicio que también estás trabajando las dos piernas. Y también lo vamos a introducir ahí en medio de los dos bloques que se parten. ¿Vale? Entonces este es rodilla, tijera, rodilla, me bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito. Muy bien. Lo tenemos muy fácil. ¿Sí? Vale, pues son 16 tiempos y ahora le seguimos haciendo otro, que es talón, que es así de fácil, es muy sencillo, pero le damos intensidad saltando. Y lo mantenemos tocando 8 veces, que son 16 tiempos. En total, rodillas tijeras, rodillas tijeras. Son 16 tiempos y ahora talones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 16 tiempos. Tenemos de nuevo ahí otro bloque que lo vamos a introducir en medio de esos dos bloques. Lo vemos, ¿vale? Es sencillo. Bueno, empiezo principio. 1, 2, 3, 4, gira, gira. La V, la patada. Acuérdate de la rodilla que pasamos, el toque, cha-cha, bien, y ahora vendría la rodilla, este último que hemos hecho, antes de hacer esa parte, la rodilla, tijera, rodilla, bien, rodilla, tijera, rodilla, y los talones, pam, pam, tas, tas, 6, 7 y empezamos al otro lado, 1, 2, 3, 6, 7, 8, la V, la patada, la rodilla que pasa. 7, 8. Aquí va un bloque y empezamos con otro bloque. 5, 6, 7, 8. 16 y 16 más aquí. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son muy sencillos. Y ahora, esos son un poco más de cardio. Ahora hacemos un paso más que nos queda, que es más lento, pero es más para trabajar bien. Yo en mis clases me gusta introducir un paso que te suba más tus pulsaciones y también introducir un paso en el que estés trabajando piernas, tonificando dentro de la misma coreografía. Y este que es para tonificar piernas, sería aquí, pisas y empiezas haciendo una patada. Y luego bajas y patada. Bajas, patada. Y lo cierras, y te vienes al otro lado que lo empiezas con patada, desde aquí arriba, con patada, lo bajo, patada, lo bajo, patada, ¿vale? Y esos son también un bloque, ¿vale? Entonces sería
1, 2, 3, 4. 20, 14, 15, 16. Perdón, empieza con patada. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Y te quedas aquí para empezar ya con el principio, que el principio era ese. Entonces estamos colocados. ¿Vale? Este trabajo también lo harías mirando hacia allá, aunque el trabajo de piernas es equilibrar, ¿vale? Lo unimos y lo hacemos todo, ¿vale? Pues vámonos. El primero, 1, 2, 3, 4, la vuelta, la V, la patada, rodilla, paso al exterior. Ahí, muy bien. Toque, cha, cha. Toque, rodilla, tijera. ¡Gracias!